桶狭間の戦いに勝利し、一躍天下争いに躍り出た織田信長は、天下布武を掲げ上洛を目指す。その一手として独立した三河の徳川家康と同盟、また近江の浅井長政には妹のお市を嫁がせた。さらに前室町将軍の弟足利義昭を擁して、妻濃姫の実家である斎藤家が治める美濃へ侵攻する。対する斎藤は畿内の諸勢力や大和の松永久秀と連合、信長の勢いを止めるべく稲葉山城で攻戦の構えを見せる。難攻不落の稲葉山城を舞台に行われる覇者決定戦。この戦で戦国のもう一つの星が輝きを放つ。織田の将、信長上洛戦。お市様のお越し入れも相なって、浅井家との同盟も滞りなし。これで美濃の斎藤、近畿の松永やっつけて、信長様が京に上りゃ天下に号令できるってもんだ。めでてえな。利家殿。ああ、常ならぬ乱世、故に常の情けや人の心は捨てねばならぬ。うぬの向こう、信長がうつけならば殺せ。はっ。ですが父上。もし信長がうつけでなければ、この刃、父上に向けることになりましょう。常ならぬ乱世、故に心は捨てねばならない。あのお方が天下を滑るまでは。Vale, vamos a continuar con la historia de los Oda. Para esta partida, bueno, es la de la marcha a la capital, ¿vale? Si no recuerdo mal, se supone que esta partida era en la que se enfrentaban, ¿verdad?, a los... a la antigua familia de Nouhime, ¿verdad? Me parece, ya digo, a lo mejor tengo el orden un poco incorrecto, pero creo que esta partida es donde se representa la... Nobunaga contra la familia de Nouhime, y Nouhime está súper feliz porque le habían pedido que asesinara a Nobunaga, pero dice que no le apetecía. Se enamoró o algo por el estilo, y entonces le hacen, cuando van a la capital, creo que era para, ya digo, asesinar a toda la familia de Nouhime. Y a Nouhime no le importa, pues entonces ya no tiene que asesinar a Nobunaga. Creo que era esta partida, estoy prácticamente seguro. Además, por cierto, para esta partida voy a coger a Nouhime y a Magoichi, porque por algún motivo tienen relación, aunque no sé muy bien por qué. Y si es porque en esta partida es en la que se desbloquea el arma de No. ¿Vale? No la voy a poder desbloquear ahora porque hace falta pasarse la historia en primer lugar y luego hacerlo en difícil, y además hacer ciertas cosas. Para las armas que desbloquee raras de los personajes, haré un vídeo aposta para desbloquear el arma. Pero como es la partida donde se desbloquea su arma, pues Nouhime. Además, si es la partida que yo creo que es, que me parece que sí, la más importante aquí es Nouhime. Así que Nouhime. Y tú, pues porque yo que tienes carita sonriente por algún motivo. Sabes, Magoichi, vamos para adelante.
おお、孫一、来てくれたか。孫一って戦国最強の鉄砲傭兵、雑賀衆の棟梁。鉄砲の腕は神業っていう、あの雑賀孫一かよ。おっと、天下無双の色男って説明が抜けてるぜ。雑賀孫一、ダチの頼みで参上。てか、信長様上洛の大事な戦、手柄を立てたかったんじゃ。 お前が来てくれりゃ逆に逃げちゃう、孫一。いいってことよ。それより戦が終わったらみんなで可愛子ちゃんのいる店に繰り出そうぜ。うひょー、もちろんじゃ。行く行く。もう俺は松がいるから、ちょっとそういうところには。なんじゃ、年付き合い悪いの。嫁さんなんぞ忘れてパーッと。 誰を忘れるって？お前様、ねえねえ、どは、反省しました。反省しました。もううちの人も孫一も、それに引き換え年家はいい子だね。俺は 前だけの4万歩は別にでっかい望みもねえ。だからこそ松だけは幸せにしてんだ。わしだってネネを一等大事に思うとるで。ネネを幸せにするために。<笑>こうやってお前様と利家と孫一が仲良く笑ってる、そんなみんなの中にいられるだけで 私は幸せだよ。 Bueno, en el momento de hacer el vídeo este todavía no tengo los subtítulos, todavía no tengo la transcripción, todavía no sé muy bien qué ha pasado ahí. Pero creo que la gente se ha preguntado un poco qué coño está haciendo aquí Magoichi, porque yo no recuerdo que Magoichi nunca fuera en el bando de Oda, ¿verdad? No sé, ya digo, puede que mi memoria me falle o algo, pero no recuerdo que Magoichi nunca fuera en el bando de Oda. Usualmente iba en contra de Oda. Bueno, ya veremos en la historia que se va a poner en contra de Oda, es evidente, más adelante. Pero no recordaba que trabajó para ellos, aunque sea en esta misión. Tengo nada más que 3 objetos. Me voy a equipar los 3 objetos que tengo. Ya explicaré lo que hacen. Esto es para curarse vida en medio de la batalla, aumentar la defensa y cambiar el ataque elemental de tus ataques a fuego. Cuando consiga mejores cosas ya mostraré para qué sirven, o ya haré lo que tenga que hacer con los objetos, pero usualmente no los suelo utilizar mucho en las batallas. Vale, pues nada, vamos a empezar con... ¿cómo era? El asalto a la capital, no, la marcha a la capital, vale. Ya digo, si alguna de las cosas que he dicho es incorrecta, vale, no me lo tengáis tampoco muy en cuenta, ya digo. Si ya están los subtítulos para cuando se suba el vídeo o algo, los pondré, pero yo por el momento me lo tengo que inventar. Un momento, quiero ver lo que me han dado. Juego, gracias. Ah, vale, cuadro triángulo ampliado, mejor. Entonces, puede que esta no sea la partida que yo pienso que es, pero viendo que le dan el arma a Nouhime y el vídeo de antes, creo que es la partida típica esta en la que vas en contra de la antigua familia de Nouhime. Vamos, tendría sentido. Lo que no sé muy bien es que hace Magoichi aquí. Ya digo, no recuerdo que Magoichi, ni por lo menos en otros juegos del Samurai Warriors, participara aquí. O si en esa época tenían alguna especie de alianza o algo así, Nobunaga y este. Un momento. ¿También es la partida en la que se construía el castillo? Dios, no lo recuerdo. La parte... oh, me parece que sí. Vale, tengo que ir a defender a ese para que llegue hasta el cuadrado. ¿Veis? Cuando sale el cuadrado lila, suele significar o ir hacia ese punto o llevar o escoltar a algún NPC a ese punto, sea enemigo o aliado. Si os fijáis, hay una barra de vida de aliado. Hay que escoltar al tío ese para allá. Creo que va a ser la parte típica en la que construyen el castillo. Ah, hay una...
un hecho de guerra, vamos, básicamente, de Hideyoshi para cuando estaba con Nobunaga, que es que en una sola noche construía una fortaleza o un castillo. Y pasa esa parte. Voy a escoltar a quien me dicen que escolte, porque lo más importante de la partida no lo voy a hacer. Que misión optativa, que no sé muy bien dónde está. Gracias por mostrarme 1000 tutoriales, juego. Ah, vale, será matar a... vale, quieren... No, me parece a mí que no vas a robar tú esto. ¿Sabes, Goemon? Voy a demostrar lo de los objetos. Voy a ponerme ataque de fuego porque a este tío no le apetece morirse. Lo malo de ir cambiando de personajes entre casi todas las partidas, salvo Nowime en esta, pero es que... Es su partida, vamos. Tenía que coger a Nowime para esta partida. Es que voy a empezar en nivel 1 con la mayoría de personajes y va a costar... por lo menos empezar las partidas, porque las partidas van a ir siendo cada vez más difíciles y mi personaje no va a subir de nivel. Ah, bueno, le han cambiado el Musu a este, pero fijaros, en la versión extendida es básicamente el Musu que ha tenido toda la vida, pero con explosiones. El Carromato este no podía ir más lento, ¿verdad? ¿Verdad que no? Vale, ya estamos llegando. Tiene que ser lo de Hideyoshi por obligación. Esto quiero verlo, porque la verdad es que no recuerdo esta parte de la misión. Las misiones ya las he jugado todas con anterioridad, pero... hace unos días que las jugué y se me olvidan las cosas. Bueno, ¿piensa entrar? Bien. ¡Es eso! Es lo que pasaba. Dios, no recordaba que era en esta partida. Vale, pues Hideyoshi ha construido la fortaleza en una noche. Siempre en todos los... eso es una de las típicas misiones que ponen siempre en los samurai. Lo de... si estás con Mago... con... he dicho Magoichi... Dios, ya no sé quién he dicho. Hideyoshi. Tienes que llevarla... o tienes que llevar algún suministro a alguna parte para construirlo. O algo. Recuerdo que era una de las misiones suyas importantes en el Samurai Warriors 1 Stream Legends, cuando lo metieron por primera vez. Ahí con su aspecto súper de cantinflas, macho. No sé, a mí me recuerda con el bigotillo que tenía en el Samurai Warriors 1 Stream Legends. Me recordaba un montón a cantinflas. No sé muy bien por qué. Bueno, sí sé muy bien por qué, porque es que la cara era muy parecida. Y definitivamente no es por aquí. Voy a ver si... tienen que abrir eso en algún momento. Me voy a esperar. No, quédate ahí. Quédate ahí, no te muevas. No hagas caso a lo que te he dicho. Espérate. Quédate ahí. Aguanta un momentito ahí. A ver si abren la puerta, porque creo que la tienen que abrir próximamente. Oh, mierda, me han salido dos generales por atrás y estoy gastando... Por esto, ya recuerdo, creo que lo de darle R3, lo de entrar en el modo este de parar el tiempo, se llama Renbu. Por lo menos, ¿era Renbu o Tenbu? Pues es que tengo un problema, porque había una mecánica que se llamaba o Renbu o Tenbu en el Warriors Orochi, y aquí no sé si se llama lo contrario, Tenbu o Renbu, depende de lo que fuera en el Orochi. Pero lo de las bolitas estas fluorescentes azules... Que se puede ver aquí ahora mismo con Nowine. Que sirve para... que desde el Samurai Warriors 3 lo han metido. Que sirve para poder empalmar ahí dándole a la X en medio de los combos. O hacer el modo este cheto especial.
Dios, no, Uime, no puedo. Quítate de en medio, nena. Se acaba de llevar al tío que estaba matando. Gracias. Ya está. Lo malo de que los NPCs. O sea, de que el compañero coge control del NPC, además que ya dije, lo pueden matar. Y aquí fijas en la vida del compañero. A veces son un poco por culeros. Eso sí, lo bueno es que si los montas en el caballo, se quedan en el caballo. Lo cual a veces también es un poco irritante. Si quieres que lleguen a un sitio rápido, los montas en el caballo antes de cambiar de personaje. Está bien, pero si están cerca y están ahí en medio con el general, no se bajan para matar al general, entonces a veces es súper cansino. No te cubras. Ah, por cierto, el R1 de este tío está muy cheto. Porque en lugar de un rifle tiene una ametralladora, tiene una Gatling. Bien, manda más cuadrados, eso siempre es bueno. Pero es que no para. Es ridículo para matar un montón, para matar a las tropas estas. Quieras que no es totalmente inútil. O sea, si no hubieran metido el ataque este de triángulo todo el rato que barrea las tropas como si no fueran nada, la verdad es que hubiera sido bastante guay. Y si no mandara a los generales volando, los dejara en el sitio, estaría muy cheto para matar generales. Vale, pues... ¡Oh! Se han unido los de arriba. Bien, vale, eso explica muchas cosas. ¡Vamos para allá! Creo que cuando entraba en modo Renbu. Ah, sí, esto aumenta la cadencia. Esto luego ya lo hemos traído alguna vez, porque hay una combinación muy cheta que puedes hacer con la tontería esta del R1 y el modo Renbu. Junto con el objeto de disparar rápido. Hay un objeto. Bueno, los objetos, ya digo, que activas hacen distintas cosas. Pues hay uno que hace que aumentes la cadencia de ataque. Entonces con el rifle de Magoichi es divertido verlo. Lo malo es que no lo tengo desbloqueado. A ver, hola. ¿Dónde es el enemigo? ¿Dónde coño está? Ah, hola. Bueno, hemos hecho el típico ataque con fuego. No puedes un Samurai Warrior sin no hay en alguna partida, sobre todo el bando de los Oda, algún ataque con fuego. Acabo de darme cuenta de que a lo que viene siendo mi líder le están jodiendo vivo.
Aquí, bueno, aquí el general que no puede morir en la partida es Hideyori. Tiene sentido, o sea, viendo qué es lo de construir el castillo y esto. Vale, me acaban de dar como todas las misiones secundarias de la partida a la vez. Voy a cambiar a no rápidamente, voy a tener que organizarme un poco esto. Quiero matar a este general porque se me ha puesto en mi camino. No es que tenga que matarlo ni que sea importante ni nada, pero... A Magoichi le encanta, por cierto, hacer la mierda del ataque este de ejecutar a la gente. Y la verdad es que no le culpo porque es una de las mejores animaciones que tiene. Salvo por el dos veces triángulo cuadrado. ¡Yay! Tirarse por los suelos con el rifle, en plan estrella de rock. No es exactamente, pero me gusta imaginármelo tocando el rifle cual guitarra eléctrica. Me ha dejado aquí a uno. Ven aquí, no corras. Vale, hecho. Ya puedo venir a donde están reclamando mi atención. Estupendo. Lo que pasa es que como han metido tanto musu, a veces hace fácil la cosa más. Triángulos no está mal. Y tú pensabas que te habías muerto, pero es mentira. Con tanto musu, con el musu avanzado, el musu... Cuando estás en modo Rembo y todo esto, algunas cosas se han hecho... Algunos combates contra jefes se hacen bastante fáciles porque te vas guardando el musu ese. Porque para matar a las tropas sabe Dios que no necesitas hacer el musu. Pero... chiquillo, ¿a dónde crees que vas? Te lo guardas para los jefes y la verdad es que lo hace bastante más fácil. Ah, mira, hay una misión en la que me tengo que atacar a alguien ahí. Por tanto, usualmente dos veces cuadro y triángulo es el ataque para stunear a la gente. Si tienen poca vida puedes seguir con la ejecución, lo cual está muy cheto para cuando tengo a la gente con tan poco nivel. Tú quieres estarte ya, quieres morirte cansado. Bien, gracias. Ah, y cuando subes de nivel te recuperan toda la vida. Ahora, dejarme un momento. No tengo que atacarte. ¿Qué tengo que hacer para...? ¿Qué tengo que hacer? Un momento, aquí hay un arma que me está mirando. ¿Falta algún general? Porque a este general no lo puedo matar todavía. ¿Qué tenía que hacer? No, huime. ¿No estarás con alguien, con algo import...? Un momento. Ah, un momento. ¿Tiene que matarlo cierto personaje? Vale, tiene que matarlo, no. Eso también puede ser, que se me había olvidado. Hay algunos generales que te dicen que los mates con cierto personaje para cumplir la misión. Vale, esta será la típica misión de no. ¿A dónde vas, nena? Estupendo. Vale, sigamos con Magoichi. Dos generales por la derecha que no me importaría que estuvieran muertos. Seguramente, digo, la misión que acabo de cumplir, como había que cumplirla específicamente con Nouhime, ¿vale? Si no hubiera estado Nouhime, ni siquiera hubiera salido la misión. Si no la hubiera cogido entre mi pareja de personajes. Pero, como ya digo, seguramente si no hubiera cogido Nouhime, ni siquiera hubiera salido la misión, pero son notativas. Me han dado algo de dinero, se agradece. Ahí va a meter el objeto sin querer, quería hacer el modo este. Con lo rápido que se llena y todo eso, no hay motivo por no usar el musu este en todo momento. Nada más que si quieres vacilar o algo, o... El único motivo por no usar el musu sería que si el arma tiene algún elemento, el elemento es como en los otros samurai. El ataque elemental solo sale cuando tienes el musu lleno. Pero... no sé, se regenera súper rápido. Mira, ya tengo otra vez el musu. No el Renbu, pero sí el musu. Entonces... Y además luego, cuando subes de nivel,
puedes hacer el Musu dos y tres veces seguidas. Entonces, no sé, ojalá el Musu lo hubiera hecho más difícil de conseguir o algo. No sé. A ver, no, acércate, quiero hacer un ataque de esto doble ya que estamos. Porque realmente les quitan bastante, aunque tengas poco nivel. El Musu. Un momento, misión. Vale, ¿qué hay que hacer? Un momento, quiero ver. Este es el jefe ya, y creo que sí que es el jefe de verdad de la partida. Espera un momento, ahora vengo. Caballo, me han dado una misión y no sé qué es. Voy a ver si hay que matar a algún otro general por aquí, por casualidad. Al jefe de la partida, ¿vale? Al que tiene boss, la única diferencia con cualquier general normal es que no, los NPCs no lo pueden matar. Si habéis jugado algún otro Samurai Warriors, os habéis fijado. Los NPCs le bajan vida a los generales, a los jefes, o sea, quiero decir, de la partida, pero nunca le pueden dar el último toque. El último toque siempre se lo tiene que dar. Siempre se lo tienes que dar tú. Entonces, aunque sea mi compañero NPC, o sea, si dejo a Yamagoichi con. Oh, Dios, este tío era nuevo y no recuerdo el nombre. Y. Piensa. ¿Cómo se llamaba? ¿Mononori? No recuerdo. Seguro que la estoy cagando. El tío este de las arañas. Para la siguiente partida debería recordarlo. ¿Cómo se llamaba? ¿Hisaide? ¿Hisaide, el tío este de las arañas? Voy a ver, no sé, me han dado una misión que no sé muy bien qué es y estoy aquí colismeando como los locos. Me tengo que fijar un poco en la vida de. De mi compañero, que no lo maten. A ver, vamos a ver. ¿Por qué sigue habiendo un general aquí? Pensaba que lo había matado. Ya que estoy, para asegurarme que no me salto ninguna misión, porque me pueden dar objetos y cosas. ¿Y por qué no? Porque puedo. Voy a matar aquí a todos los generales que faltaban. Voy a gastar los objetos, que paso es gratis. Bueno, ya dije, los ataques elementales solo se hacen cuando tienes todo el Musu entero. A excepción de si usas un objeto que te haga tener ese ataque elemental, ¿vale? Dura cierto tiempo, pero todos los ataques van a ser elementales. Que están todos muertos. De repente Nobunaga está hablando, lo cual me hace pensar que algo ha... ¡Ah! Nobunaga ha salido. Si os habéis fijado, en esta partida no estaba antes. A lo mejor tengo que llevarle para que él... Que llegue al final. A lo mejor sale algún vídeo. Hola, Nobunaga, ¿cómo te va? Vamos a guiarte hasta el tío que he vuelto a olvidar cómo demonios se llama. Es increíble. Con los nombres soy malísimo. Me introducen algún nuevo personaje y ya... Lo llamo el tío de las arañas normalmente. Bueno, Nobunaga está aquí haciendo bonito. Pues me parece muy bien. Vamos a terminar la partida. Dime que eres el jefe de verdad. Es el jefe de verdad. La pantalla se ha puesto... Se ha quitado la interfaz. El objeto me lo voy a llevar. Muchas gracias. Vale, míralo. Había una misión extra. Lo de construir el castillo, tenías que tener alguno de estos dos. O que estuvieran juntos ahí en la partida. Me crucé con Hideyoshi y se me saltó la partida esta. Y esto creo que debe ser lo de matar a los familiares o algo así. Tenías que matarlo con esta tía. O por lo menos al último, al importante. Me saltó una misión con Mitsuhide, pero no hay forma de que lleve a los tres personajes a la vez. O sea, no había forma de que pudiera hacer estas tres misiones dentro de la misma partida. Pero no tiene mucha importancia. Ya digo, no sé exactamente qué es lo que hay que hacer para conseguir el arma rara, pero suele ser cumplir ciertas misiones en un límite de tiempo y matar a no sé cuántos enemigos genéricos. Usualmente 1000. Así que cuando ya haré un vídeo aparte para... Bueno, vídeos aparte para armas, para las armas raras, para quien le interese.
Vale, he subido de niveles, me han dado cosas, todo está bien, este arma es una mierda, este arma es una mierda, este arma es una mierda, también lo mismo. Y un arma que puede servir para algo y tiene elemento hielo, lo cual no me... Tiene dos elementos, si os fijáis. Por cierto, el elemento ese que parece como un diamante, creo que literalmente se llama elemento diamante y es nuevo. Lo que hace es tunear, si no recuerdo mal. No me citéis en ello, porque la verdad es que no recuerdo haber usado ningún arma con ese elemento. Pero me parece que hace... estunea a los enemigos. O rompe defensa, o algo así. ¡Oh! No está mal. Lo único que ves es que tiene ataque, dos niveles, dos cosas de defensa que no sé lo que son. Y otra cosa no tengo ni idea. Dame más vida, más defensa. Esto es bueno, porque esto te hace tener el Rainbow, las barras, las bolitas azules... infinitas durante un tiempo, 15 segundos pone ahí, vale, así que no está mal, no me importaría, porque eso está muy cheto. Y por cierto, cuanto vas subiendo de nivel, puedes usar más objetos.我が輩の描く未来、何人たりとも触れさせん。許す。ウヌの未来は信長の手中にある。後悔することになるぞ。我が輩の運命は。 Vale, bueno, ahí que dejo de poder utilizar ciertos personajes. Eran Nene, Hideyoshi y otro más, no recuerdo. Pero bueno, que para la siguiente partida no voy a tener esos personajes. Y se nos ha unido... Ha visto al Hisaide, que era el líder de la partida, le ha hecho Nobunaga la típica de ah, pues ahora te unes a mi bando, te dejo vivir porque... yo no sé muy bien por qué. Ya digo, Hisaide, personaje nuevo, no me sé su historia. No sé quién es, qué hace aquí, ni qué pinta mucho, la verdad. Ya digo, conozco alguna cosa del periodo este, pero mis conocimientos son limitados, así que... Ya digo, si os vuelve súper furiosos... que no sepa todos los detalles, pues lo siento, pero no puedo hacer nada. No me voy a poner a estudiar ahora la historia del Japón feudal. Y una cosa que a lo mejor también os dais cuenta, voy a nombrar a la gente, que esto lo tenía que haber dicho a lo mejor antes, porque también a los super hardcore les sienta fatal, a la gente como nombre y apellido en lugar de apellido o nombre, como dicen los japoneses, ¿vale? Los nombres en japonés son primero el apellido y luego el nombre. Nobunaga Oda no es Nobunaga Oda, es Oda Nobunaga. ¿Qué más? O sea, Keiji Maeda no es Keiji Maeda, es Maeda Keiji. Sanada Yukimura, Sanada como se llame. Es primero el apellido y luego el nombre, pero los Samurai Warriors cuando llegaron, cuando salen de Japón, por lo menos los dos primeros seguro, invierten los nombres. Ponen primero el nombre y luego el apellido porque es más fácil de entender para los occidentales. Y estoy súper acostumbrado a eso, o sea que llamaré a la gente primero por su nombre y luego por su apellido. Así que eso, tenerlo en cuenta, porque... Lo voy a decir así, porque no se me ocurre decirlo de otra manera, pues estoy súper acostumbrado. ¿Vale? Entonces, nada. Vamos a cortar aquí. El próximo día, ¿vale? Ya el siguiente vídeo, la batalla de... Voy a pronunciarlo fatal. La batalla de Sí, puede, tal vez. No sé cómo se pronuncia. Una partida con nieve. Nieve y hielo y eso. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.